I've hungered for your touch along lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. A nuestros patrocinantes: Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua, en pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, está el Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach. Vive todo incluido. Para reservaciones, escriba a reservacionesflamenco@hotmail.com o soporteflamenco@hotmail.com. Nuestro punto de contacto: 249-1155-0295 o el 417-0745. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club, en pleno corazón de Playa El Agua, y date una escapadita. Vive tu full day en Coco Bay Hotel en Playa Caribe, donde el agua es cristalina y pura. ¡Ay, qué sabrosa! Frita, rica. Para que usted pase todo el día allí con su pareja, con su amigo, con su amiga, sus compañeros, sencillamente pues para disfrutar. Coco Bay Hotel, 800 bolívares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y por tan solo 650 bolívares desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Nuestro correo electrónico: venta@cocobay.com. Coco Bay, Coco con K y Bay con B alta. Cocobay.com. 0295-470-00 es nuestro punto de contacto. O síguenos en el tweet @cocobayhotel. En el municipio García se siente la brisa de un nuevo amanecer de la patria.
el proyecto bolivariano y socialista se consolida, escuchando el clamor popular, llegando a los hogares humildes y necesitados. El concejal Yul Armas, con el apoyo del PSV y Podemos desde el Consejo Bolivariano de García, apoya las medidas del presidente obrero Nicolás Maduro y en Nueva Esparta al gobernador Carlos Mata Figueroa. Yul Armas permanece en contacto día a día con las comunidades y sectores del municipio, afianzando su compromiso y solidaridad con la revolución bolivariana. Yul Armas es tu concejal. Es 9 minutos de la mañana, amigos. Feliz día tengan todos ustedes. Bienvenidos a La Voz Insular a través de Neoespartana 105.5 FM. Queremos saludarle el día de hoy. Además, pues, complacerlos y agradecerles por estar en sintonía de nuestro programa. Quiero saludar a Christopher Longa, que me acompaña en el control técnico. De igual manera, a Luis Felipe Roque, desde el departamento de grabación, edición y montaje, todos bajo la dirección del licenciado Luis Ramón Roque Simosa. A esta servidora, quien les habla, Arisaida Arcia, para llevarles una hora de información, noticias, para que usted esté enterado de todo lo que ocurre en nuestro país, fuera de nuestras fronteras y, por supuesto, en la entidad insular. Queremos saludar y agradecer a todas las personas que nos sintonizan, que nos siguen a través de perlavisionradiotv.com. Los saludamos y agradecemos su sintonía. También a redestereofm.com. Recordándoles además que nos pueden escribir al correo neoespartana105.5@hotmail.com. Pueden seguirnos además en el Twitter @neoespartanafm. Mi cuenta personal en Fakes, Arisaida Arcia. Mi Twitter @aricandanga. Para cualquier información, estamos en las redes sociales. Son las 10:11 de la mañana y quisiéramos empezar a esta hora, pues, dándoles un poco las noticias, un balance de las informaciones que nos publica hoy, el día de hoy. Hoy es martes 11 de junio del año 2014. Por cierto, hoy está cumpliendo año una amiguita muy linda. Se llama Evelyn Gutiérrez. Evelyn está en Inatur, aquí mismo, en las instalaciones del Hotel Benetur Margarita. Está, pues, disfrutando con sus compañeros allí de una espectacular mirada a la piscina y, por supuesto, a esa hermosa playa que tenemos todo al frente. Evelyn, ya te voy a dedicar un tema más adelante para que... Sabemos que están en sintonía y te enviamos un saludo y un abrazo. De igual manera, este tema que iniciamos, pues, de apertura, que nos colocó Christopher también para complacer a Lorena, que es su tema predilecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya sabes, pendiente, Belín, el próximo tema que te vamos a dedicar por tu cumpleaños, y deseamos, pues, que sigas cumpliendo muchísimo, pero muchísimos años más. El diario El Universal, diario El Nacional y Últimas Noticias resaltan hoy en sus portadas y, por supuesto, informaciones más relevantes. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cancela retroactivo de la pensión a 2.5 millones de beneficiarios. Se trata de la cancelación de bolívares 1.962 correspondiente a mayo y junio, 981 bolívares por cada mes, toda vez que los pensionados no habían recibido aún el aumento al salario mínimo del 30% decretado el mes pasado. O sea que ya tenemos, los abuelitos tienen platica. Otra información que destaca nuestros medios dice: Televen sacó del aire el programa de Luis Chatén. Último Chatén TV será esta noche. A través de su cuenta en la red social Twitter, el conductor del programa aseguró que presiones obligaron a tomar la decisión al canal. Previamente, el periodista Luis Olavarrieta, quien trabaja en el canal, dijo en Twitter que, comillas, seguimos en shock tras la noticia, y se preguntó además, ¿será que comenzó la cacería de brujas en Televen? Jennifer López y más de 650 bailarines abrirán el Mundial después de que el máximo organismo del fútbol comunicara el domingo que J-Lo no estaría en Sao Paulo por problemas de producción. En la noche del martes, en un comunicado oficial, sorprendía, pues, anunciando la presencia de la superestrella estadounidense en el espectáculo. Será entonces quien abra este Mundial. Así que muy pendiente Jane Love y todo su equipo, su concierto que ofrecerá allí.
Obras viales en Caracas se llevan a cabo de manera simultánea en la ciudad Caracas, pues obras de construcción. Otras noticias, puede dar chikungunya y dengue al mismo tiempo. Fíjense ustedes, los dos virus. Así que hay que estar muy pendiente con esta situación que se está presentando. La venezolana pactó en Colombia negocio de los carros chinos. Leopoldo López, en las dictaduras pedir cambio genera alergia y da piquiña. López dice que es insólito y lamentable que la fiscalía no haya hablado en el caso sobre las muertes de Basil Da Costa y Juancho Montoya, fallecidos el 12 de febrero, mientras se les privó a la libertad a los jóvenes que fueron torturados. López hizo estas declaraciones en la audiencia que se realizó la semana pasada en el Tribunal 16 de Control. Saime despliega operativos de cedulación en el Valle y la Rinconada. Otra noticia que destacan estos medios de circulación nacional, afirman Ramírez. Dice, existe consenso en la OPEP para mantener la producción. El mercado está estable, los precios están bien, sostuvo el ministro venezolano en el inicio de la reunión del cartel petrolero, esto con el tema de hidrocarburo. Croacia, y pasamos ya al tema deportivo, Brasil 2014 debutará mañana ante Brasil. Croacia pidió permiso a la FIFA para reemplazar a Iván Mosinić, el centrocampista de la selección croata. Se lesionó el tobillo ayer en el entrenamiento y tardará por lo menos 2 semanas en recuperarse, razón por la cual la Federación de Fútbol de ese país solicitó de urgencia al ente rector la autorización para sustituirlo por el futbolista Milan Badel. ¿Qué tal? Bueno, Dilma Rousseff pierde apoyo para elecciones en Brasil, lidera los sondeos. Pese a disfrutar de una considerable ventaja, los niveles de aprobación de Rousseff en el último año se han visto perjudicados por el estancamiento económico, la inflación, las protestas por el elevado gasto público para el Mundial de Fútbol y una serie de escándalos en la petrolera estatal Petrobras. Bueno, nada más, imagínense ustedes, tiene este gran evento como es la organización del mundial, hay que votarlo todo, ¿no? En China, seguimos con el tema de otras empresas darán vacaciones mundialistas. Fíjense ustedes, el tema de la fiebre del fútbol, Brasil 2014. En China venden reposos médicos falsos para que los fanáticos vean el mundial. ¡Qué barbaridad! Taobao, un servicio de venta por internet, así se llama, Taobao, ofrece informes médicos falsos que recomiendan al paciente pasar unos días en casa. La idea es que los aficionados puedan levantarse en la madrugada para disfrutar de todos los juegos del mundial sin preocuparse por tener que asistir a su trabajo. Ah, mira, Christopher va a pedir un Taobao. Entonces ya saben, están por internet los Tao. Se llama así, Taobao. Si usted quiere, pues solicitar ante su empresa, un jefe, llévelo un Taobao. Allí pues le van a recomendar estar relajado y tranquilo en su casa mientras dure el mundial. Unos cocineros chinos esculpieron los rostros de Messi y Cristiano Ronaldo en una patilla. ¿Qué tal? Oye, impresionable esta fotografía. En una patilla, fíjate, Christopher, podemos verlo, las imágenes, esculpieron, es decir, pues palmaron. Allí no sé con qué instrumento lo hicieron, pero la verdad es que se ven los rostros idénticos en una patilla. ¡Wow! ¡Qué bella, ¿no? Muy bonito, de verdad que quisiera compartirlo con ustedes, está muy lindo. Son las 10:17 minutos de la mañana. Vamos ahora a revisar las noticias que nos trae el diario Correo del Orinoco, Diario Vea y Ciudad Caracas, el día de hoy, miércoles 11 de junio del 2014. Yo como que dije que era martes, ¿verdad? No dije martes, estaba como equivocada yo. Bueno, hoy es miércoles 11 de junio del año 2014. Presidente Maduro rechaza campaña mediática internacional que intenta empañar el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Esto lo dijo durante su programa radial. Lo mismo hicieron todas las agencias de noticias, canales occidentales de televisión contra el Mundial de Sudáfrica, dijo el presidente, para manchar. Porque los del sur no podemos, así lo cuestionó el jefe de Estado venezolano. Tradiciones venezolanas toman la gran pantalla con el policial Corpus Christi. La película dirigida por César Bolívar se estrenará este viernes 13 de junio. Seguimos. Estambul se rindió ante la sinfónica juvenil Teresa Carreño. Debutó en suelo turco con la batuta de Cristian Vázquez.
Puerto La Cruz sabrá hoy si será sede de los Centroamericanos 2018 en Veracruz, México. El mayor aval con el que se cuenta para conseguirlo es el éxito alcanzado en los recién culminados Juegos Suramericanos de Playa 2014, celebrados en el estado Vargas. Avanzamos con las informaciones que nos trae Correo del Orinoco, Diario Vea y Ciudad Caracas. Schemel dice: valoración de Maduro supera en 30 puntos a la oposición, según el más reciente sondeo Monitor País. El director de la encuestadora Interlace señaló que incluso en el auge de las guarimbas y las acciones violentas perpetradas por la derecha desde febrero pasado a fin de derrocar al gobierno constitucional, pues la ventaja sigue a Maduro. Es decir, la valoración es positiva para la gestión de Maduro, que se incrementó hasta un 57%. Son las 10:19 minutos de la mañana. Ahora sí vamos a hacer nuestra pausa y vamos a aprovechar para dedicarle este hermoso tema de Imagine, ¿no? Lo tenemos allí. Vamos a dedicarle este tema a nuestra amiga Evelyn Gutiérrez, que está cumpliendo un añito más de su vida. Para ti, Evelyn, con mucho cariño. But I'm not the only one.
Hola, les saluda Carola Chávez y quiero invitarles a que de ahora en adelante sazonen su almuerzo con noticias, comentarios, entrevistas y mis ya legendarias metidas de pata. De ahora en adelante es un programa sabroso que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por su emisora favorita Neoespartana 105.5 FM. De ahora en adelante y buen provecho. Su nombre es Carola y es muy popular. A ver, Carlos, dime qué te preocupa. Doctora, tengo días soñando con un local donde venden todo para surtir mi negocio. Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para pepitos y hamburguesas, gran variedad de salsas, papitas fritas, queso, y lo mejor de todo es que ya no tengo que ir de un lugar a otro. Cierro los ojos y no puedo dormir. Dígame qué. Pronto en Por la Mar. Y es un rey. Murasa, con el mayor surtido de sábanas, edredones nacionales e importados, cobijas, frazadas, almohadas y toallas. O sea, todo en lencería. Venta al mayor y al detal. Amigo revendedor, no busques más, que Murasa tiene los mejores precios del mercado. Que te lo digo yo. Ubícalos en el Boulevard Gómez, esquina con calle Zamora, Por la Mar, Isla de Margarita. O llámalos al 0295-263-4310. Porque en Murasa, la economía y calidad van de la mano. Murasa.
SANES, Servicio Autónomo Neoespartano de Siniestros. Contáctenos en la calle San Rafael, edificio sede SANES, sector Genovés en Porlamar, estado Nueva Esparta. Teléfonos 0295-808-5134. El SANES garantiza la prestación de los servicios los 365 días del año durante las 24 horas del día a nivel nacional. SANES, Gobierno Bolivariano del Estado Nueva Esparta, a triunfar por el bienestar. Dime, 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 ¿dónde lo hacen? Estás en mi Margarita, compadre. Una gran artesanía del puerto. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neoespartana 105.5 FM. Let him see, play in the mind.
vamos a agradecer a nuestros patrocinantes. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua, en pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, está el Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach. Vive todo incluido. Para reservaciones, escriba a reservacionesflamenco@hotmail.com o soporteflamenco@hotmail.com. Nuestro punto de contacto, 249-1155-0295 o el 417-0745. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club, en pleno corazón de Playa El Agua, y date una escapadita. Vive tu full day en Coco Bay Hotel en Playa Caribe, donde el agua es cristalina y pura. ¡Ay, qué sabrosa, frita, rica! Para que usted pase todo el día allí con su pareja, con su amigo, con su amiga, sus compañeros, sencillamente pues para disfrutar. Coco Bay Hotel, 800 bolívares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por tan solo 650 bolívares desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Nuestro correo electrónico, venta@cocobay.com. Coco Bay, Coco con K y Bay con B alta. Cocobay.com. 0295-470-00 es nuestro punto de contacto. O síguenos en el tweet @cocobayhotel. En el municipio García se siente la brisa de un nuevo amanecer de la patria. El proyecto bolivariano y socialista se consolida, escuchando el clamor popular, llegando a los hogares humildes y necesitados. El concejal Yul Armas, con el apoyo del PSV y Podemos desde el Consejo Bolivariano de García, apoya las medidas del presidente obrero Nicolás Maduro y en Nueva Esparta al gobernador Carlos Mata Figueroa. Yul Armas permanece en contacto día a día con las comunidades y sectores del municipio, afianzando su compromiso y solidaridad con la revolución bolivariana. Yul Armas es tu concejal. Minutos de la mañana, amigos, estamos de vuelta a través de la voz insular Neoespartana 105.5 FM, llevándoles toda la información y, por supuesto, la musiquita que a usted le gusta, esa que prefiere. Queremos seguir saludando a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la red en perlavisionradiotv.com y redestereofm.com. Además, aquellos que siguen a la emisora a través del Twitter @neoespartanafm o el correo electrónico neoespartana105.5@hotmail.com. En compañía de Christopher Longa, desde el control técnico, seguimos con más información. Quiero reiterar, hay una señora que nos llamó solicitando información acerca de la noticia que habíamos leído de los pensionados. El Seguro Social pues formalizó el pago de 2 meses de retroactivo que le adeudaba a los 2.5 millones de pensionados producto del aumento del salario mínimo en el mes de mayo pasado. Según los consultados, pues se trata de la cancelación de 1.962 bolívares. Esto corresponde al mes de mayo y junio. Junio todavía no ha culminado. Son 981 bolívares por cada mes. Esto suma 1.962 bolívares. Cuando entró en vigencia el incremento del 30% del salario mínimo, los pensionados no recibieron el aumento con retroactivo de un mes, sino que siguieron devengando la remuneración de 3.270 bolívares. Una vez reconocida la diferencia salarial de mayo y junio, pues será ya entonces la próxima semana cuando los adultos mayores comenzarán a disfrutar la pensión homologada al salario mínimo vigente. Así que ya todos nuestros abuelitos y abuelitas, pues hay 1.962 bolívares que le van a llegar por allí a su bolsillito para que se compre su cosita, ¿verdad? Su arepita, su comidita, su medicina, su juguito, y se vaya también al parquecito un ratico, ¿verdad? A divertirse, ¿por qué no? 10:38 de la mañana. Seguimos, amigo, en la onda informativa. Vamos a ver ahora qué nos trae la prensa en el estado de Nueva Esparta. Revisemos al diario Sol de Margarita, algunas noticias, la calidad educativa en proceso de revisión en Nueva Esparta. En el primer congreso pedagógico estadal, educación y trabajo, pues se disertó. Por cierto, esta actividad se llevó a cabo aquí en el Hotel Benetur Margarita. Se disertó allí sobre el rol del docente, la participación en la construcción de la estructura comunal. La isla pues se prepara para dejar propuestas en la consulta nacional. Esperemos entonces cuáles serían
o serían las recomendaciones que dan los educadores, los involucrados con esta materia en el estado de Nueva Esparta. Otra noticia que publica Sol de Margarita: meten la lupa en los estacionamientos de tránsito en busca de irregularidades. Durante la primera inspección realizada por una comisión mixta se concretaron 337 experticias que arrojaron 4 carros solicitados y 298 catalogados como chatarra, que serán transformados en material ferroso para la fabricación de cabillas. Oye, mira qué bueno, ¿no? Ahora sí va a haber cabilla, Christopher. Si ves un carro por ahí chatarra, ya sabes. Lo llevas aquí a tránsito para que sea transformado en cabilla. Reafirman importancia de seguridad laboral en la región. Especialistas en esta área reseñaron que es importante tener conocimiento sobre las normas LOPSIMAT, así como también la necesidad de que exista una oficina de INSACEL que sirva a las empresas de Nueva Esparta. 8 locales del agua siguen operativos pese a desalojo. El 15 de junio se vence el plazo que dio la Fundación Nacional Niño Simón para la entrega de los inmuebles. Trabajadores pues desconocen si se les dará prórroga, por cuanto no han ido representantes de esa institución. Las noticias que nos publica hoy el diario Sol de Margarita. Juramentan directiva de Copey en el estado Nueva Esparta. Morel Rodríguez Rojas, Morelito, el diputado, seguirá en la presidencia. Presidencia como que es vitalicia, ¿no? Buscan revivir Plaza Bolívar de Juan Griego. El proyecto de restauración de este importante espacio urbano en Marcano se incluye entre los presentados ante el Fondo de Compensación Internacional. Otra noticia ya en materia internacional y luego nacional dice: Hillary Clinton describe a Hugo Chávez como un dictador autoengrandecido. Las memorias de la ex senadora y ex primera dama han revolucionado Estados Unidos y mucho ven en ella un preludio al anuncio oficial de su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata. Bueno, Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, afirma que la oposición mantiene planes para intentar salida de Maduro. El primer vicepresidente del PSV dijo que actuarán apegados a la Constitución Nacional. Hotel Escuela de Red Benetur egresa a sus primeros estudiantes. Los estudiantes podrán capacitarse como ama de llaves, almacenista, camarera integral, en servicio de sala, servicio de bar, recepción e inglés. Qué buena noticia. Nuestro gobierno pues dando respuesta, esta vez en el tema hotelero, turístico. Gobierno colombiano y el ELN iniciaron conversaciones de paz. La agenda de diálogo incluirá los puntos de víctimas y participación de la sociedad. Los demás temas están por acordar. Ministerio de Transporte Terrestre asume asfaltado de la Juan Bautista Arismendi. Gloria a Dios. Ministerio cumplirá con el 95% de la obra y PDVSA estará a cargo del 5% restante con la Feria del Asfalto. Son las 10:42 minutos de la mañana. Maduro aspira a tener las mejores relaciones con quien gane en Colombia. El mandatario indicó su disposición a tomar un teléfono y felicitar al ganador, colaborar y trabajar con respeto por la paz de los dos países, dijo el presidente venezolano. 10:42 minutos, seguimos revisando. Vamos a ver rápidamente qué nos trae la portada del diario Caribazo el día de hoy. Dice: este domingo vence el plazo para desalojar locales en Playa El Agua tras pronunciamientos contundentes. Cajeros automáticos en el aeropuerto Santiago Mariño siguen de adorno. Pasa y pasa el tiempo y solamente está funcionando un cajero, según la noticia que nos publica hoy diario Caribazo. Viene aumento de la leche y carne, según anunció Rubén Darío Barbosa, presidente de Fedenaga. Sunded establecerá incremento de matrícula en universidades privadas. Presidente Maduro afirma que el pueblo les va a dar la lección del siglo. Alerta a quienes se meten con la Constitución. Jornada integral beneficia a los habitantes de Campo Mar en el municipio Mariño. 10% decretado a los docentes aún sin cancelarse. Nuevo dolor de cabeza, afirman algunos voceros de la educación en Nueva Esparta. Llega la tortuga Cabezao para predecir los partidos del Mundial. La nueva moda es que una tortuga pues tratará de desmontar la lentitud que la caracteriza. Bueno,
De todas maneras, ustedes verán ya en los videos más adelante y la presentación oficial de esta tortuga cabezao. Son las 10:44 minutos, amigos. Otra pausa musical y ya estamos de vuelta con más de La Voz Insular a través de Neo Espartana 105.5 FM. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be a little. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you, ain't got hey, baby, you know. To love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I know my friend. So, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. To love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Bien, 47 minutos de la mañana, amigo. Vamos ahora con nuestro contacto internacional. Contacto internacional desde la web. Vamos con Telesur, la señal informativa de América Latina. Nos dice líderes del BRICS y la UNASUR se reunirán en julio en Brasil. Los líderes del bloque que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reunirán el próximo 16 de julio con los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UNASUR. Fueron, según la información oficial brasileña. Seguimos otras notas relacionadas. Gobierno venezolano potencia planes para combatir la pobreza. Gas en conflicto. Rusia hace descuentos, pero Ucrania no cede. UNASUR avanza en la creación de centros de solución de controversias financieras. Argentina reiteró su derecho inalienable sobre las Islas Malvinas. Argentina y Paraguay inician revisión de tratado en materia hidroeléctrica. Bolivia última detalles para cumbre de G77. Colombia completó su tercer entrenamiento de cara a su debut en Brasil. Asamblea General de la ONU elegirá nuevo presidente. Inicia en Cuba torneo de boxeo con la participación de 18 países. Inicia sexta edición del Festival Iberoamericano en Grecia. Otra noticia que resalta hoy nuestra señal internacional dice: murió el hombre más viejo de Bolivia. Wow. Fuertes llamaradas fueron captadas por la NASA.
Procrear sin esperma masculino puede ser una realidad. ¿Qué tal? Bueno, 10:49 minutos, todos pensamos lo mismo. Vamos con CNN en español, la información más resaltante que nos trae hoy. Gobierno de Colombia anuncia fase exploratoria de diálogo con guerrilla ELN. Este martes, el gobierno de Juan Manuel Santos dio a conocer que desde enero ha habido acercamientos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, para posible negociación de paz. El próximo episodio de Game of Thrones será el mejor, según los productores. La batalla del Castillo Negro pudo ser la mayor obra de acción en la historia de Game of Thrones y probablemente pues también en la historia de la televisión. Pero la próxima hora en la serie podría ser el mejor episodio del programa en la historia, según opinan pues los expertos. Otra información que queremos compartir con ustedes, Cristina se convierte en huracán en el Pacífico. Cristina se convirtió la madrugada de este miércoles en huracán categoría 1, por la que durante el día de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca tendrán lluvias muy fuertes, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Luego de tomar fuerza en el Océano Pacífico, la tormenta tropical alcanzó vientos de huracán con rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Hasta las primeras horas de hoy miércoles, el centro del ciclón se ubica pues a 350 kilómetros de Punta San Telmo en Michoacán, en México. Hasta ahora las autoridades no prevén que se acerque a tierra, pues se desplaza a unos 9 kilómetros por hora en sentido opuesto de las costas mexicanas. Pero la nubosidad que está generando puede provocar lluvias consideradas como muy fuertes en los estados del Pacífico, según este informe. 10:50 minutos de la mañana, amigos. Punto final a nuestra edición del día de hoy. Queremos agradecer a Christopher Longa por su compañía desde el control técnico, Luis Felipe Roque en el departamento de grabación, edición y montaje. También, por supuesto, nuestro director de la estación, Luis Ramón Roque Simosa, y esta su servidora de siempre, Arisaida Arce. Nos despedimos con mucho cariño, deseándole que pasen un feliz día y nos escuchamos el próximo viernes con el favor de Dios. Por supuesto, antes quiero dejarle este mensaje. Dios es amor. Quiero recordarte que hay un Dios que te ama y aunque los demás te fallen, te olviden o te abandonen, Él siempre estará contigo. Feliz día. Vamos a agradecer a nuestros patrocinantes. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua.